Y así es la vida. Toda la... Y así es la vida. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, que es nuestro saludo habitual desde Onda Barricadas, porque claro, esto de estar por internet hace que, bueno, nos puedan escuchar a cualquier momento y queremos ser, queremos darle la bienvenida a, en cualquier momento. Ha salido hace bien poquito, ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional, que bueno, realmente consideramos desde Onda Barricada que tiene muchísimo interés para nuestro oyente, porque de hecho a todos los que andamos en el mundo sindical nos han llegado 1000 preguntas con cierto desconcierto. Hemos conseguido yo creo que a una persona que nos va a aclarar mucho, mucho, mucho este tema, y por eso lo hemos traído aquí y lo vamos a entrevistar, ¿verdad, Lola? Es nuestro compañero Desi. Y bueno, Desi, nos gustaría preguntarte, bueno, primero darte las buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque todo depende cuando quieran escucharnos nuestros oyentes, y preguntarte en qué consiste la sentencia del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, y encantado de hablar con vosotros y para los oyentes. ¿En qué consiste la sentencia del Tribunal Constitucional? Pues en avalar una de las gravedades más fuertes que existe sobre un derecho fundamental de las y de los trabajadores, que es el derecho a la salud. Lo que se dice por parte del Tribunal Constitucional es un recurso, vamos, es una cuestión prejudicial que metió el juzgado 52 de Madrid ante un caso de una baja de una trabajadora que la despidieron por causas subjetivas al haber faltado justificadamente al trabajo por enfermedad más de un determinado tiempo, que parecieran 9 días, en concreto dentro de un absentismo laboral del 5% en los últimos meses. Lo que dice el Tribunal Constitucional es muy grave. Muy grave en el sentido concreto que, además, desde TSP creemos que es sentencia a sabiendas del daño que eso va a causar, no solamente los trabajadores y trabajadoras concretos que tengan baja justificada, sino en que les va a impedir y les va a limitar sus derechos y el desarrollo de sus derechos en el trabajo. Es decir, va a haber gente que va a tener que ir a trabajar o que va a ir a trabajar impedida por el miedo a ser despedida, pues enfermos y enfermas. Eso tiene unas repercusiones dobles en ello, en su salud. Y segundo, tiene otras repercusiones que al trabajar enfermo o enferma, pues ya sabéis que eso significa que se puede causar accidentes de trabajo en el resto de la plantilla y en uno mismo. Lo que hace el Tribunal Constitucional es avalar la reforma laboral del PP, la última reforma laboral. Bueno, ya existía, el artículo 52 ya existía, pero con otras limitaciones, en concreto antes de la reforma del 2012, que se podía despedir a la gente si hubiera un nivel de absentismo mucho mayor, etcétera, etcétera, de las plantillas en un trimestre o en 2 trimestres, etcétera. Ahora, no es tanto lo que han avalado, sino la argumentación jurídica que establece nuevas reglas de juego. Es decir, que viene a decir, no viene a decir. El Tribunal Constitucional dice que el artículo 38 de la Constitución, que la libertad de empresa, está por encima del artículo, me parece que es el 24, del derecho a la salud de los y de las trabajadoras. ¿Por qué? Pues porque no se puede interrumpir la productividad en el trabajo. Eso es así, de llano y así de grave. Es decir, se interpone la economía y la tasa de ganancia del capital por encima de la salud y de la vida de la gente. Exacto, priman lo que es la productividad a lo que es la salud de las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, esto nos deja bastante vendido. Una duda que surge aquí, claro, aquí han atacado directamente, porque se ve directamente a personas que, bueno, tienen unas bajas de corta duración y te pueden echar cuando les dé la gana en función de nada, en función de que la empresa así lo determine.
si, cuando te despiden ahí, ¿qué tipo de indemnización te correspondería si te despiden? 20 días por año de trabajo, despido objetivo. O sea, despido objetivo. Despido objetivo, con un máximo de 1 año. Y esto, claro, para aquellas bajas que son de larga duración, es decir, de más de 20 días. No cuenta. Las bajas de más de 20 días no cuentan. Enfermedad grave, enfermedad de cáncer, embarazo, todo eso no cuenta. Pero eso ya venía establecido. Claro, es que. La reforma. Mira, no debemos tener en cuenta que nos estamos enfrentando a situaciones muy comunes, que son bajas, sobre todo en una economía de servicios como es la que es el Estado español, donde más del 73% de la población asalariada está en esa economía de servicios, hostelería, turismo, hoteles, etcétera, llamar como queráis. Es decir, las bajas por enfermedad, sobre todo de las mujeres, no solo de las mujeres, pero fundamentalmente de las mujeres debido a lumbalgias, debido a situaciones posturales, etcétera, son muy frecuentes. Y luego, pues bueno, que la mayor parte de las bajas, lo que se denomina por enfermedad común, no por accidente de trabajo, también son causa, o sea, la causa es a veces las condiciones deplorables en las cuales realizamos ese trabajo. Todo eso va a suponer, ya digo, es decir, aquí se ha abierto la veda para disparar contra los y las trabajadores y donde se prima la productividad y la tasa de ganancia del empresario. La gravedad del asunto está en la argumentación jurídica. Y claro, ya no valen las reglas del juego. Es decir, ¿qué nos queda ante esto? Pues tú podrás impugnar ese despido, pero ahora mismo está avalado por el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano, y a partir de ahí lo único que les cabe a los y las trabajadoras es romper con esas reglas del juego y lo que hemos hecho toda la vida, o lo que deberíamos haber hecho toda la vida, es decir, la acción directa de desobedecer sentencias y leyes, normas, que son absolutamente injustas y están condenando a toda la estructura de las relaciones laborales a una precarización y a una unilateralidad por parte de las decisiones del empresario, donde todo está dispuesto para que el trabajador pueda trabajar en cualquier condición, esté enfermo o no esté enfermo. Al mismo tiempo, ya con esto termino, digo porque eso es importante, es decir, es una violación y atenta contra la Carta Social Europea, que la Carta Social Europea obliga a todos los Estados miembros firmantes de la Carta, España entre ellos ratificó la del 67 y por lo tanto está bien obligada a cumplirla, que es el velar por la salud y la seguridad de los y de las trabajadores. Es decir, como organización, visto que por la vía judicial no queda otra cosa, nos toca, como tú bien has dicho, lo que es la acción directa, organizarnos, que estamos siempre organizándonos, crear conciencia en nuestros centros de trabajo, ¿no? Y no nos queda otra, ¿verdad? Ese tiene que ser el camino como sindicato, ¿verdad? Es el único camino. Es decir, lo ha sido siempre y ayer en una entrevista que me hizo Radio Clara lo decía, es decir, estamos en el centenario de la huelga de la canadiense, donde fueron, pues, la friolera de casi, me parece que fueron casi 3 meses de huelga, donde hubo mucha solidaridad y cooperación por parte de los y de las trabajadores, hubo mucha represión, hubo muertos, hubo detenidos, hubo deportados, pero se ganó la jornada de las 8 horas. Últimamente estamos asistiendo a huelgas importantes en el Estado español, como es parte de las huelgas de Vizcaya que ha habido las trabajadoras de las residencias, que llevan más de 43 días de huelga, o expedientes de regulación de empleo, donde también por causas concretas económicas, que de manera objetiva, pues se quiere lanzar a la gente a la calle o cambiarle sus condiciones, y la gente ya no confía en los tribunales, primero porque los tribunales y la norma están adaptados al beneficio empresarial, y por lo tanto es la solidaridad, la pelea y el conflicto de los y de las trabajadores la única posibilidad que tenemos de mejorar nuestras condiciones de vida, y en este caso concreto es que estamos hablando de lo que nos están diciendo, que cualquier trabajo está por encima de nuestra salud y de nuestra vida. Y eso es muy serio, es decir, nosotros decimos absolutamente lo contrario, ningún trabajo merece la pena perder la salud y la vida. Claro, eso yo creo que ya bueno, ha quedado bastante claro para todos nuestros y nuestras oyentes. Este tema creo que te ha explicado bastante bien, que bueno, a veces no se puede
plantear un panorama bonito cuando no es bonito el panorama, y lo único que queda es, como bien has dicho, es luchar e intentar enfrentar esto que se nos viene encima y que directamente está atentando contra los y las trabajadoras de este país, abocándolos a que no tengan, a que no puedan disponer de medios para curar su salud, porque si te hacen trabajar y ir al trabajo estando enfermo para que no te despidan, pues la verdad no parece esto que sea típico ni propio de un país desarrollado. A lo mejor es que este país de desarrollado tiene poco. Así que, bueno, Desi. Yo me gustaría puntualizar, los derechos siempre fueron conquistados y ahora estamos en un momento de pérdida de derechos. Entonces tenemos que seguir con la lucha para no perder esas conquistas que hicieron, como él ha mencionado, la canadiense, ¿no? La huelga de la canadiense, ¿no? Entonces, lo primero, agradecerte lo sincero y la esperanza que nos da, ¿no?, como clase trabajadora, a seguir luchando por nuestros derechos, ¿no?, a no perderlos, y despedirnos también de ti. Pues nada, pues muchas gracias, Desi. Gracias a vosotros. Muy bien. Salud. 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 Bueno, pues nosotros vamos a terminar, como siempre, con una reflexión. Y la reflexión que nos podemos hacer en este caso viene referido a qué podemos hacer cuando nos están atacando. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves que hay que agachar la cabeza y mirar para otro lado para que no te vean a ti? ¿O tal vez cuando te estén mirando es porque todo el resto del mundo ha desaparecido ya porque está fuera de juego? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a llegar? Yo sumaría una cosilla más. Suma. ¿Tenemos la conciencia de luchar por nuestros propios intereses y lo de nuestra sociedad como clase trabajadora? ¿Existe esa conciencia? Porque yo recuerdo cuando mi madre me hablaba de las huelgas que se hacían, cuando hablamos con el compañero Cecilio y nos cuenta la historia, ¿no?, de la lucha de la clase trabajadora. ¿Tiene la sociedad en estos momentos esa conciencia? Vamos a parar a pensar, ¿no? Exactamente. Reflexiona y, si te apetece, comenta en esta entrada. Saca tu propia conclusión. Y así es la...